Pasamos al boxeo porque este sábado José Pato Lucas Sánchez estará disputando el título latino. En el pesaje oficial estuvo Francisco Saavedra. Estamos aquí en el gimnasio Libra por Libra, donde hace pocos momentos se acaba de realizar el pesaje que determinó que los contendientes están en perfectas condiciones para una nueva velada de boxeo. Una noche muy especial porque podríamos tener al nuevo campeón latinoamericano de la Organización Mundial de Boxeo en el peso ligero. Los aspirantes serán José Pato Lucas Sánchez y Javier José Clavero, que llegan a un momento soñado para cualquier boxeador: la definición de un título continental de la OMB. Sin embargo, esta disputa por el cinturón tiene un peso especial para José Pato Lucas Sánchez, quien luego de su retiro del boxeo, que duró casi 6 años hasta su retorno en 2016, tendrá su primera oportunidad de competir por un título continental de la OMB. Sí, o sea, soñaba con volver a pelear un título, quería volver, porque el 2008 había peleado un título de esos, título mundial, de esos de segunda, tercera categoría, pero era para volver a rankearme y todo, pero no se dieron las cosas. Y ahora quiero volver a plantarme, tengo 35 años y quiero 2 o 3 años más pelear y buscar algo grande, quiero buscar un título mundial, bajar un poco más de peso, llegar al pluma, super gallo y buscar los grandes desafíos. La disputa por el cinturón será protagonizada por 2 experimentados contendientes con una trayectoria en el boxeo que respalda su nivel. Sin embargo, el conocimiento que cada uno de estos rivales tiene de su adversario por el título latinoamericano es muy diferente. Un boxeador respetable, yo le he visto muchas peleas y todas las peleas, él es un guerrero, una persona que va para adelante, tiene demasiada experiencia arriba del ring, así que yo mañana tengo que andar muy atento a lo que haga él y hacer mi trabajo. Mi trabajo ha sido bastante bueno, hice bastante sparring. Vengo llegando con 160 rounds de sparring con Oscar Bravo, Junior Cruzada, Ramón Mascareña. O sea, vengo en óptimas condiciones para mañana quedarme con el triunfo, porque no se me ha pasado por ni un lado de la cabeza perder mañana. O sea, yo estoy en Chile, somos local mañana, así que no me queda otra que ganar nomás y ante toda mi gente. De mi rival son muy pocos los antecedentes que tengo de él, son muy pocos. Pero bueno, como te digo, soy un boxeador de no dejarme llevar por los que son los boxeadores contra los mis rivales, sino soy un boxeador de mi característica de fijarme yo, depende cómo esté yo y siempre yo. Esa es la única realidad. Esta velada de boxeo se disputará en el Club México, un lugar muy especial para el Pato Lucas Sánchez, que ha experimentado toda una historia con el mítico club. Para mí, volver a pelear en el Club México es algo lindo, porque fui uno de los primeros en volver a hacer boxeo profesional en el Club México el año 2006, y uno de los primeros en que se abriera la carrera a los demás boxeadores. Y ahora volver a pelear un título en el Club México, mañana yo imagino ya con harta gente, lleno, Dios quiera, vamos a salir a buscar la victoria y quedarnos con el cinturón y más, y demostrarle a toda la gente que todavía estamos activos y que todavía podemos y que vamos por un título mundial después de esto. El chileno será local absoluto en el Club México, en un espacio donde Javier José Clavero tiene claro que el apoyo será para su adversario. Sin embargo, jugar de visitante no lo asusta. Sí, eso sería, obviamente, que me va a pesar un poco. Me va a pesar un poco, pero sacando de todo eso, me vengo a conciencia de que voy a hacer lo mío y voy a tratar de ganar lo mejor posible, cosa que las tarjetas no tengan que usar ni discusiones en el tema de las tarjetas. Así que para eso vengo, a ponerlo todo. Este combate enfrentará a 2 duros rivales, con un alto nivel de boxeo. Sin embargo, el chileno ya tiene clara su estrategia para afrontar este desafío por el título latinoamericano. Para mí la clave, yo creo que mañana la velocidad mía, moverme harto arriba del ring. Y vamos a intentar, si es que se puede, un knockout, pero Clavero es un boxeador respetable, viene a pelear con buenos boxeadores, pero estamos preparados para 10 rounds y un poco más, así que vamos a salir a buscar la victoria ante todo. Yo creo que la victoria mañana se queda acá en Chile y conmigo.
Pero esta noche de boxeo también estará complementada por otro combate de gran nivel, donde el chileno Daniel Muñoz se enfrentará al argentino Ricardo Oriel Obrador en la categoría Super Welter. Una pelea que genera grandes expectativas, pero en la que Daniel Muñoz se tiene bastante fe. Bueno, la expectativa que tengo es de salir victorioso, no sé si por decisión o por nocaut, pero me he preparado muy bien, así que va a ser un buen combate. Mi oponente también es un rival de gran calidad, así que tengo confianza de salir victorioso y espero dar un buen espectáculo a toda la gente. Creo que tengo más habilidad y más experiencia y más velocidad. Creo que soy mejor boxeador que él. Y peleando con inteligencia puedo hacer las cosas bien. Estos fueron los detalles respecto a esta velada de boxeo que se nos viene y que estarán animando principalmente la disputa por el cinturón de peso ligero latinoamericano de la Organización Mundial de Boxeo, donde queda por ver si tendremos o no a un nuevo campeón. Los contendientes ya hablaron, ya dieron sus impresiones y ahora solo queda ver que se suban al ring y ver qué es lo que dirán con sus puños. El informe de Andrés García Donoso en las imágenes y Francisco Saavedra para Fábrica de Campeones. Este sábado entonces en la disputa del título latino ligero de la OMB por parte de José Patoluca Sánchez, que tendrá una nueva oportunidad en el boxeo ante un pugil argentino de mucha categoría.